El Señor me llama desde Jerusalén. No voy desde el 2020. El Señor me llama. Las murallas me invitan a verlas, las murallas de la Lamentación. Me invita también la catedral, la Vía Dolorosa, los olivos, el Monte de los Olivos, donde Jesús se pronunció y se entregó por todos nosotros, por la historia de la humanidad. Me invita el Gólgota, donde sangró Jesús hasta morir. Me invita a su gente, los palestinos, los judíos. Me invitan a respirar su aire, me invitan a pisar el aeropuerto de Ben Gurión. Siento dentro de mí una fuerza que me lleva adentro. Y siento dentro de mí el corazón que palpita por Jerusalén. Siento dentro de mí esos pasos sobre piedras, esas murallas, esas personas tan amables, tan contentas, tan alegres, esperando la Jerusalén y desde el cielo, esperando la justicia. Todo el mundo espera la justicia, porque la justicia es de Dios. Y la justicia de Dios es la que nos premia. La justicia del mundo no la quiso Jesús. Por eso Jesús dijo, yo no soy, decir, yo no soy de este mundo, yo no pertenezco al mundo, yo no pertenezco a la hipocresía del mundo, yo no pertenezco a la corrupción del mundo, yo no pertenezco a la mentira del mundo, yo no pertenezco a esa vida, yo pertenezco a la vida celestial. La vida celestial es la que nos invita a Jesucristo, y por medio de la vida celestial lo conocemos a Él y conocemos a Dios Padre. Eso nos dijo el apóstol Juan. Jerusalén me espera con los brazos abiertos, Jerusalén me aprieta fuerte. En la Vía Dolorosa hablo con los judíos y me preguntan cosas. Soy ya de su tierra, he ido 4 veces en el 2012, 12 en el 2019 y en el 2020. Y pronto, muy pronto abrazaré su tierra y besaré su tierra. Esto lo dice Carlos Acosta Suárez con el corazón. Jerusalén bendita, Jerusalén del cielo, Jerusalén de paz, Jerusalén cuna de la humanidad. Jerusalén te quiero, te adoro, te llevo siempre en el corazón. Si quieren buscar algo así, hay personas, pongan Biografía imparable por separado, agregué Carlos Acosta y agregué el libro también por separado. Pongan Gran Cuadro por la Libertad del País Vasco Español por separado. Eso, trabajo por la paz que el Señor me encomendó y que quiero que eso se exponga. Pongan Carlos Acosta Azuaje con CJ Jerusalén y encontrarán abundantes vídeos, abundantes comentarios. Encontrarán mi vida plasmada en Jerusalén. Jerusalén de mis amores, voy hacia ti porque yo te quiero mucho. Amén.